Hola gente, bienvenidos a Neilas, mi amigo Francisco y yo, esperamos que estés pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal, y él también. Bueno, pues llevo unos días bastante cabreado, unos días no, la verdad es que llevo unas semanas ya bastante cabreado. Llevaba tiempo pensando hacer un vídeo así, y he dicho vamos a hacerlo hoy porque ya no aguanto más y quiero explotar con vosotros, porque estoy harto ya de todo lo que está pasando con el tema de fichajes del Madrid, y más viendo lo que está haciendo el Barça. Todos habéis visto el vídeo de despedida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, no ha dicho a dónde va. Todo esto está claro, lo ha dicho súper pronto, para no pagar después 200 kilos, sino que sean 120. Pero vamos, tiene un 99% de probabilidades de acabar en el FC Barcelona, ¿vale? Entonces, esto significa que el Barcelona va a enrolar en sus filas a Griezmann, que es un jugadorazo, es un jugadorazo. Es cierto que también es un boca chancla y el tío, yo no sé qué se cree, si se cree Pelé, Maradona o yo qué sé. Y la verdad que, vamos, juega un poco con la gente, juega con la afición del Atleti, con la del Barça yo creo también, bueno, yo creo no, jugó con ella ya. Y yo no sé qué piensa la gente del Barcelona con este posible fichaje, pero bueno, eso ya es otro tema aparte. El tema es que lo más probable es que Antoine Griezmann acabe en el FC Barcelona y pensar, ya, además es un chico que el tío ya conoce la Liga Española fenomenal, en la Real, en el Atleti, o sea, problemas de adaptación cero patatero, ¿vale? Entonces, imaginaos, Suárez, Messi, Griezmann en la delantera. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¿Vale? Pero es que no solo es eso. Luego ves el medio del campo y te ficha a un tío que se llama De Jong, que es una de las super promesas del fútbol mundial, con 21 añitos, y es que lo tiene fichado el Barça. O sea, un fichajazo tremendo. Yo lo quiero para el Madrid, ese tío, macho. Pues no, se lo lleva al Barça. Y encima, aparte de todo esto, de estos dos, ¿qué va a hacer? Muy probablemente, no se sabe todavía porque está ahí la cosa, pero muy probablemente está muy avanzado, se traiga a De Ligt. Otra de las mayores promesas del fútbol europeo. ¿Y el Madrid qué está haciendo? O sea, el Barça, este año, ¿vale?, ha ganado la Liga. Está en la final de Copa. Ha llegado a semis. Da igual cómo fue luego, llegó a semis. O sea, ha hecho una gran temporada el Barcelona. Y encima hace fichajazos. O sea, fichajazos. O sea, no me quiero, vamos, de verdad, no me quiero ni imaginar la temporada que viene cómo puede ser. Con estos jugadorazos encima. Y ahora, por supuesto, viene el lado contrario, el Madrid. ¿Qué está haciendo el Madrid, tío? Si ni siquiera han dicho lo de Hazard todavía. Es el único que dice, bueno, es un puñetero crack, porque es un crack y tengo unas ganas ya de verle que te cagas en el Bernabéu, tío. Pero es el único que este, vamos, que yo que sé, que por lo menos yo no sé el resto de la gente, supongo que también, dice, oye, coño, este tío es un crack. Y este tío da ilusión. Da ilusión, coño. Pero el resto, ¿de qué estamos hablando? Si es que, ¿quién se va a ir del Madrid? ¿Vale? Ceballos, Llorente, Reguilón. Bale, supongo, claro, también, joder. Pero que no, que se tiene que ir mucha gente titular en el Madrid, coño. Y esa gente joven, si no la quieres, la cedes o la dejas ahí porque son gente además de cantera. Y lo van a dar todo por el club y por el escudo. Y te dejas ahí los que este año han hecho el puñetero ridículo. Y encima, ¿a quién vas a fichar? O sea, ¿qué números están sonando por ahí, tío? Que no digo que sean malos, pero, coño, ¿ves el Barça, De Jong, De Ligt, Griezmann, tío? ¿Y ves el Madrid, tío? Y una puñetera mierda. O sea, una puñetera mierda, tío. Yo es que de verdad, yo no sé qué está haciendo Florentino Pérez, tío, pero es que no es el que era, coño. ¿Dónde está mi Floren, tronco? ¿Dónde está el Floren que llegaba y hacía sopresó, placa, que esto es el Madrid y se están los mejores? Y si tienes que fichar a De Jong, coño, y te adelantas al Barça, pues te adelantas, coño. Y si tienes que joder al Atleti, pues te traes a Griezmann, porque sí, porque te sale de los cojones, pues paga los 200 kilos o los 120 y te lo traes. No, es que el Atleti, como tenemos un pacto ahí de, está tomado por saco ya, tío. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si encima se está hablando que vamos a ver qué pasa con Vinicius el año que viene. Porque a lo mejor juega poco, pero ¿cómo que va a jugar poco el único chico que nos está dando aquí, joder, una alegría ahora? Porque es súper joven y es que es la leche, tío.
Y encima va a jugar poco, parece ser, tío. A ver, tronco, yo de verdad, el Madrid va dando muchos tumbos. O sea, buah. Es que es tremendo, tío. Yo, de verdad, yo no sé, tío. Yo no sé qué pensar ya. Yo pensaba de verdad que Zinedine Zidane llegaría aquí y diría: tú y tú fuera. Pero tú, en plan, Kroos fuera, Bale fuera, Isco fuera, y no sé quién fuera. Pero no los jóvenes solo, tío. Que los jóvenes, vale, que yo puedo entender que, joder, a lo mejor hay algunos que no tienen el nivel para Madrid. Yo lo puedo entender, tío. Pero, coño, es que parece que el año que viene vamos a jugar con los mismos, más a lo mejor dos fichajitos. Aparte de Hazard, que es muy bueno, sí, pero a lo mejor luego un par de retoquitos. Como si este año hubiese sido la hostia. Hubiese sido la hostia. Coño. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo, macho. No lo entiendo. Pero si es que todavía no ficha nadie. Si es que no hay nadie. A ver si viene este. 200 kilos. Bueno, a ver si lo podemos traer. Bueno, a ver si el otro tal. Y no está moviendo nada. De verdad. Movimiento, coño. Es que yo lo digo, que si tienes que pagar 500 por Mbappé, pues los pagas. No, es que el jeque me la pela, 500 millones. Y al chaval, 30 limpios, coño. Ya verás cómo este chaval, con 30 limpios, viene a Madrid. Tanto toca los cojones, coño. Tú estás las narices ya, tío. De verdad. Poca ilusión están dando en el Madrid, tío. Muy poca, coño. Encima lo que digo, por un chaval que nos está dando ilusión, que es Vinicius, dice que va a jugar poco. Que va a jugar poco, tío. O sea, de verdad yo eso no me lo creo. Yo no me creo que Vinicius vaya a jugar poco. Entiendo, Brahim no vaya a jugar tanto, porque para mi gusto está más verde. Está más verde. Muchas cualidades y muy bien, muy bueno. Pero yo puedo entender que ese chico, pues bueno, vamos a ver cómo juega uno, luego otro no. Yo ese lo puedo entender perfectamente. Pero Vinicius, si es que en cuanto sale se le ven las cosas que hace. Se le ve que es que tiene 18 y parece que tiene 25. Es un crack ya. Le falta, pues le falta. Pero tendrá que jugarlo. Tendrá que jugarlo. Y es un tío para el Madrid. Este chaval es el Madrid. Me da igual, con 12 años puede jugar en el Madrid con estas cualidades. Coño, y dale minutos aquí. Vamos a jugar con los mismos otra vez, tío. Otra vez con los mismos, tronco. Y si no, cuatro fichajitos. Me lo vuelvo a decir otra vez. Hazard, que es el único crack así que dices, este es un crack. Y este, vamos, espectacular. Pero el resto... Vamos a hacer buenos fichajes, tronco. Déjate la pasta. Si te dicen, te piden por... yo qué sé, Eriksen, 800, pues te los pagas, coño. Ese es un puñetero crack también, coño. Porque muy bien, fichajes jóvenes de cara al futuro. Pero ¿y estos años que hacemos mientras? Militao, buena pinta, muy joven. Muy joven para un central. Muy joven. No, viene de suplente. Viene de suplente. Que no queremos fichar suplentes, coño, que necesitamos titulares. Titulares. Mendy. Un chaval. Muchas cualidades, muy bueno. Pero para Zidane, vas de suplente con Marcelo. Vas de suplente. ¿Qué va a fichar? ¿Suplente? ¡Por 50 kilos! Yo, de verdad, tío. Y en medio del campo, ¿qué? Si es que no se va nadie. ¡No se van! A ver, Kroos, tío, se tiene que ir ya. Muy bueno ha sido, muy bueno estos años. Nos ha dado mucho. Pero no está, no está ya. Es una buena época para vender. Casemiro. Un torcebotas atacando. Muy bueno defensivamente. Pero un torcebotas. No se le puede dar el balón para sacarlo jugado. Nunca. Nunca se puede, tío. Hay que cambiar a ese pibe ya de ahí, hombre. Modric, tío. Modric es un crack, es un crack. Pero está mayor. Yo no le veo ya recuperándose. ¿Puede hacer algún buen partido? ¿Puede hacerlo? Yo creo que sí. Y ese tío, vale, puede quedarse. Pero hay que fichar a un tío que le pueda suplir. ¡Otro crack! Y me da igual.
¡800 millones, coño! ¡800! Yo de verdad, tronco, yo no sé, tío, lo que estamos haciendo, pero esto es una mierda, tío. Con tanto de, no queremos comparar a los jeques, a los grandes que se dejan todo el dinero. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Suerte que hemos tenido a Cristiano Ronaldo, macho. Gracias a él, la Champions que hemos ganado. Que sí, que luego también Ramos un crack, Modric un crack. Pero el que facturaba todos los goles, ahí estaba, todos los partidos. Pa, pi, pan, hat-trick, doblete al Bayern, hat-trick al Atleti. ¿Quién era? El mismo, el crack mundial. El crack mundial. Y aquí en el Madrid siempre han estado los mejores, coño. Pero ya. No, espérate, que estos jóvenes dentro de 7 años ganarán 4 ligas. Me parece perfecto. ¿Y ahora qué? Que lo que se va, machos, son todos suplentes y jóvenes. Y traen a otros igual. Va a ser suplentes. Joder, macho. Ya, de verdad, tío. Yo no sé cómo va a acabar la cosa. Yo espero que esto sea, yo qué sé, un engaño de Florentino, de Zidane o de yo qué sé. Pero las informaciones que están saliendo son una puta mierda. Y los madridistas queremos ya movimiento. Que es una vergüenza lo que estamos pasando. Este año perdido, vale, perfecto. Pero es que no vemos reacción. ¡No vemos reacción! ¡Coño! Vamos a hablar. Pogba. ¡Es bueno! ¡Es un buen jugador! ¡No se dice que no! ¡No digo que no! ¡Hala! Parecía más. Y todavía no ha explotado, ¿eh? Todavía no ha explotado. Y tiene ya 26 años, creo que son. Pues a lo mejor Tronco no es un crack para Madrid. No lo sé. A lo mejor viene y se sale del mapa. Pero me da rabia porque un tío como De Jong con 21 palos... ¡Mira a dónde ha llevado al Ajax! ¡Es un puto crack! ¡Con 21 años! Y Pogba, con 26, pegándose con los entrenadores cada 2x3. Y luego, como estoy enfadado, no me apetece jugar. Esperemos que no la líe aquí luego el Madrid, tío. Y otra cosa, hablo de cracks, no quiero animar, ¿eh? O sea, ni de coña. Florentino, ni de coña quiero a ese tío aquí, ¿eh? Se vaya a las fiestas y a las cosas tal, que es muy bueno, pero es tonto y no lo quiero. Yo no quiero tontos en el Madrid. Por muy bueno que sea. Coño, y además es que es culé. Perfecto, es culé. Me parece estupendo. Aquí no lo queremos, coño. Si está haciendo guiños todo el día Barça, tío. Que la gente no lo quiere. Por muy bueno que sea. Bueno, yo creo que el Madrid de verdad se tiene que poner las pilas ya. Y hacer unos cuantos fichajes, tronco. Hacer unos cuantos fichajes ya. Grandes fichajes. Grandes fichajes queremos. De grandes nombres y jugadores. A unos suplentes sustituyendo a otros suplentes. ¿Me entiendes? Hay que hacer una regeneración del equipo, coño. Y unos cuantos. No fichar un suplente para Marcelo. Si lo recupera, estupendo. Es el mejor. Pero no lo sabemos. Entonces tienes que tener un tío de un nivel parecido, ¿no? Una promesa como es Mendy, que es muy bueno. Ahora, pero veremos. En principio viene de suplente de Marcelo. Es que viene suplente de Marcelo. ¿Tú ves eso normal, tío? Jovic. Seguramente venga al final. Pero es que va a ser suplente de Benzema, ya lo veréis. Yo encantado. Que venga suplente de Benzema. Pero si traes un delantero, déjate la pasta y me da igual cuánta, tronco. Tráete a uno mundial. Y que le pueda quitar incluso el puesto a Benzema. Pero con 21 años ya se tiene que salir del mapa este chico para que juegue de titular. Otro suplente. Militao, con quien ha empatado. Que a lo mejor en 4 años es la leche. Pero con quien ha empatado para jugar de suplente ahora también. Yo de verdad, chicos,
Yo no sé a dónde nos lleva todo esto, pero estoy muy desencantado. Estoy muy desencantado. Y esperemos que la cosa vaya cambiando y que al final Florentino sea Florentino y haga fichajes como tiene que hacer los chicos. Porque como esto sigue así, se avecina otro año muy negro, tío. Muy negro. Y no puede ser, no puede ser. Así que nada, tampoco quiero que esto se me largue mucho más, chicos. Decidme qué opináis de esto. ¿Qué opináis del Madrid, coño? El Madrid, es que miradlo. Y mirad al Barça. Y el Barça, el temporadón que ha hecho. Y hace tres fichajes por ahora, suponiendo Griezmann, ¡espectaculares! ¿Y el Madrid qué? Decidme qué pensáis de todo esto, chicos. Yo no sé, puedo estar totalmente equivocado como siempre, pero es que de verdad, es que al final te vas a ir calentando y calentando y viendo las noticias ahí que sale este pa' este y este pa' este. ¿Y pa' ti suplentes? ¿Y pa' ti suplentes? Bueno, chicos, darle a like, de verdad, me ayuda mogollón. Que le deis a like, que os suscribáis y que compartáis también. De verdad, muchas gracias por estar ahí. Nos despedimos ya. Y espero que paséis un gran día de lo que os queda. Muchas gracias, chicos.